Cinéfilos, bienvenidos al primer Netflix Pick del año. Muchas gracias por continuar escogiéndonos como su fuente para saber qué películas ver cada mes en la plataforma de Netflix. Y por supuesto, como ya vieron en el título del video, hoy les voy a contar cuáles son las películas y especiales que llegan este mes de enero 2019. ¿Acaso fuiste una persona que le gustó el suéter original de Netflix que traigo el día de hoy? Bueno, déjame contarte, si tu respuesta es sí, que Netflix me mandó también uno para ustedes, un obsequio por estas fiestas, por este año nuevo, pero también me mandó dos playeras de su serie original, léalo con la voz adecuada, ya lo leyó usted, de La Casa de las Flores y también de otra serie que fue muy exitosa el año pasado. En toda Latinoamérica, llene usted los espacios en blanco. La serie de Luis Miguel. Quédate a lo largo de este video para descubrir cómo te puedes llevar tú uno de estos regalos a tu casa. Arranquemos con los estrenos que llegan a partir del 1 de diciembre. Esto comienza con La Langosta, una película protagonizada por Rachel Weisz y Colin Farrell, la cual estuvo nominada en los premios Oscar a Mejor Guión. Esta historia nos va a llevar a un futuro distópico en donde los solteros son enviados a un lugar en donde tienen 45 días para encontrar pareja. Y si no lo hacen, bueno, digamos que su futuro no va a ser tan amoroso como debería serlo. La Langosta, una película muy aclamada por la crítica, disponible a partir del 1 de enero. Ganadora a Mejor Película y Mejor Guión en el año 2015 en los premios Oscar, llega la cinta Spotlight o En Primera Plana. La historia nos va a narrar los hechos reales que sucedieron con un grupo de periodistas en el Boston Globe, quienes se dieron a la tarea de desenmascarar los actos pederastas que habían tomado lugar en una iglesia católica. Un grupo de geniales actores protagonizan esta película que realmente es muy buena y no se pueden perder a partir del 1 de enero. Vamos a continuar con una comedia titulada Vida Improvisada, en donde un grupo de amigos se reúnen todo el tiempo a preparar sus comedias e intentando encontrar alguna oportunidad para triunfar. Y de pronto se van a encontrar en una encrucijada, en un dilema, cuando uno de estos 6 integrantes comienza a tener fama, a ser reconocido, y los otros, bueno, digamos que son los NSYNC para su Justin Timberlake. Esta comedia, que pinta ser bastante divertida, llegará también el 1 de enero. Para todos los amantes de Orgullo y Prejuicio, un clásico relato romántico, llega a la contraparte con Orgullo, Prejuicio y Zombies, en donde sí, básicamente tenemos la historia clásica de este cuento, narración literaria, pero ahora con la bellísima intervención de los zombies, los cuales van a hacer que esta tradicional historia tome un rumbo muy distinto. El 4 de enero llega la cinta argentina El Potro, lo mejor del amor. Se trata de la biografía de este cantante exitoso de la década de los 90, el cual, la verdad, yo nunca había escuchado. Investigando un poco me doy cuenta que fue muy famoso en las tierras argentinas, pero esta película nos llevará a conocer su vida, cómo fue que se lanzó al estrellato y cómo intentó mantenerse en ese lugar con la ayuda de su familia. Estará disponible a partir del 4 de enero. Ese mismo día se estrena una cinta proveniente de Nigeria titulada Lionheart. La sinopsis dice: cuando su padre se enferma, Adais y su tío deciden hacerse cargo del negocio de la familia y salir adelante en un mundo dominado por los hombres. Eso me huele a drama, drama, drama. Es una película bastante esperada. Vamos a ver qué tal está a partir del 4 de enero. Una cinta de supervivencia titulada Solo también llegará. Está basada en hechos reales y me recuerda mucho a esta cinta protagonizada por James Franco, que creo que lleva el nombre de 27 horas o algo así. Pero aquí tenemos a un surfista quien está buscando la ola perfecta, pero queda atrapado en una zona inaccesible de acantilados, por lo cual durante 48 horas intentará sobrevivir y salir vivo, no ileso, porque muchas cosas malas van a suceder estando ahí, pero por lo menos va a intentar salir vivo de esta terrible situación en la que se encuentra. Solo la cinta de supervivencia estará disponible a partir del 11 de enero.
Joel e Ethan, mejor conocidos como los hermanos Coen, también estarán en Netflix el 14 de enero con una cinta titulada El Quinteto de la Muerte, el cual es un remake de una cinta de 1955. Aquí tenemos la historia de un profesor sureño convertido en criminal, quien reúne a un grupo de ladrones para asaltar un casino flotante. Sin embargo, la casera, o la señora que renta, por así decirlo, el lugar en el cual van a estar esos criminales, va a descubrir el plan y básicamente hará que todo se vuelva una pesadilla. Esta comedia negra, oscura, al estilo de los Coen, estará disponible el 14 de enero. Netflix continúa trayéndonos rápidamente contenido de Disney antes de que Disney tenga su propia plataforma de streaming. Y este mes de enero llegará Mulan, Utopia y la mejor película jamás hecha por Disney después de Mary Poppins, la 1, por supuesto. High School Musical. Lo siento, sí, yo era fan de High School Musical. Ya estaba vieja para que me gustara High School Musical, pero me gustaba bastante y ahora seguramente la voy a disfrutar en Disney Channel, iba a decir, en Netflix. Nominada a Mejor Cinta Animada en el año 2012, llega Paranorman. Para todos aquellos que no han visto esta cinta, tenemos a un pueblo aterrorizado y asediado por zombies, quienes descubren que solo pueden pedir la ayuda al incomprendido Norman, un joven que sabe hablar con los muertos. Esta animación estará disponible a partir del 18 de enero. Una cinta coreana titulada Vengador, la Isla de la Muerte, llegará, en donde en un futuro próximo los delincuentes más peligrosos se encuentran en una prisión infernal, en donde un hombre llega para vengar el asesinato de su familia. Esos coreanos son unos loquillos y seguramente esta cinta será extrema. Continuemos con las comedias. En este caso, una que obliga a tres hombres que la pasaban bomba en su vida con fiestas, dinero, diversión. Tienen que aceptar su lado paternal porque mágicamente, por así decirlo, o inesperadamente más bien, un bebé aparece en la puerta de su casa y tendrán que hacerse cargo de él. La cinta se titula Tres Hombres y un Bebé y está protagonizada por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson. La siguiente cinta la disfruté mucho cuando tuvo su estreno en el cine. Está protagonizada por Will Smith y se titula La Verdad Oculta. Esta película nos cuenta la verdadera historia del Dr. Bennett O'Malley, quien descubrió el síndrome post-conmoción cerebral, el cual afectaba a los jugadores de fútbol americano. Imagínense con tanto trancazo que hay entre la cabeza de uno y otro, las tacleadas y demás. Bueno, él en un estudio se dio cuenta de que esto los dejaba mal, de verdad, que afectaba de una manera muy agresiva la salud de estos jugadores. Fue muy controversial porque obviamente la gente se asustaba y ya no quería jugar fútbol y puso en riesgo el espectáculo que es también la NFL. Es muy interesante esta historia y está muy bien interpretada por Will Smith, se las recomiendo mucho. Estará a partir del 15 de enero. Aparentemente esta es una de las grandes apuestas del mes para Netflix y se llama I.O. La sinopsis dice: Sam, una adolescente, es una de las últimas supervivientes de una tierra postapocalíptica. Con el transbordador final programado para salir del planeta, Sam debe decidir si viajar al punto de lanzamiento y unirse al resto de la humanidad o permanecer en la Tierra y ser un náufrago en el único hogar que ha conocido. No seas llorón, Sam, súbete y vete al planeta otro también tú, pero bueno. Seguramente todos tendríamos miedo de realizar esta misión. Suena interesante la premisa. Ojalá sea una buena cinta de Netflix, original de Netflix. I.O. estará disponible el 18 de enero. Breve interrupción para decirte cómo ganarte alguno de los regalos que tengo aquí de Netflix. Lo único que tienes que hacer es entrar a mi cuenta de Instagram, @GabyMesa8, y buscar la foto en donde aparezco con este suéter. Ahí me vas a decir cuál de ellos te quieres llevar utilizando el hashtag NetflixFDF. Ya automáticamente estarás participando para llevarte uno de estos regalos originales de Netflix a tu cálido y hermoso hogar. ¡Mucha suerte! Muy interesante, la siguiente cinta titulada Girl nos habla, bueno, está rara la sinopsis porque dice un chico nació en el cuerpo de una chica y sueña con convertirse en bailarina. Más bien es una cinta de una persona transgénero que se encuentra con este conflicto de no saber si la gente lo va a aceptar como una mujer, que es la forma en la que él se acepta y se ha criado y ha vivido toda su vida, pero evidentemente al comenzar a crecer
y estando en la profesión del ballet, pues su cuerpo no se está ajustando a las necesidades y eso va a generar un, digamos, un encuentro fuerte de opiniones entre las personas que lo rodean. La rodean, corrección. Esta película, The Girl, llegará también el 18 de enero. Siento que la siguiente cinta sería algo que rentaría o hubiera rentado a mi mamá en Blockbuster. Está protagonizada por Denzel Washington, Denzel. Y se titula Duelo de Titanes. Es una cinta de Disney, de época en donde en 1971 un entrenador lucha contra terribles prejuicios cuando lidera al primer equipo de fútbol americano escolar de Virginia e intenta integrarse racialmente. Ya saben, los gringos siempre querían que todos fueran blancos, 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 blancos. No Denzel, Denzel tú no. Pero esta película, bueno, presentará cómo fue esta lucha por ser aceptado como el entrenador. Acabo de darme cuenta con el último estreno que este es un mes de películas basadas en hechos reales, incluida Mulan. Esta cinta se titula El Quinto Poder, está protagonizada por Benedict Cumberbatch. Y él va a dar vida al personaje Julian o Julian Assange, quien fue el fundador, quién es el fundador de WikiLeaks, esta página que siempre se está metiendo en controversias políticas, sociales y demás. Bueno, conozcamos la historia del creador de este sitio que tanto impacto ha tenido de manera cibernética, pero también de manera real, como ha impactado en la vida de muchas personas. Cinefilos, gracias por ver este primer Netflix pick del año. Espera próximamente el de las series. Y bueno, si hay algún especial, stand-up, documental que se haya estrenado este mes de enero y nos recomiendes, por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. De igual manera, si alguna de las películas que yo ya vi te gustaron o no te gustaron, también deja las sugerencias aquí abajo para que los cinéfilos no pierdan el tiempo viendo algo que no debe decirlos felices. ¡Feliz Año Nuevo nuevamente! Mi nombre es Dai Mesa con Z. ¡Ah!